preocupación el rumbo que ha tomado el Club de Conquistadores en la Iglesia Adventista. Esta es la verdadera Iglesia de Dios, con el cúmulo de verdades que no se encuentra en ninguna otra iglesia. Pero, tristemente, el enemigo ha introducido prácticas paganas en estos clubes. ¿Quién dijo que para enseñar la Biblia y preparar a los jóvenes para la gran tribulación hay que introducir símbolos patrios masones, militares y paganos? Empleando tiempo, recursos y dinero, enseñando a marchar y recibir voces de mando, lo cual sabemos que tiene sus orígenes en las academias militares. Estas prácticas también son usadas por el mundanismo y el satanismo, lo cual nos hacemos eco a la hora de realizarlas. Es preocupante ver cómo los padres envían a sus hijos a estos clubes de conquistadores, donde el entretenimiento y el ego se exaltan. Es un espectáculo donde los niños parecen marionetas controladas por hombres insensatos que no disciernen el peligro de lo que se esconde detrás de todo este show. Otro detalle es el uniforme, el cual es una imitación al de los ejércitos y logias masónicas. Tampoco es necesario resaltar la bandera de nuestra nación terrenal, pues su confección y función se encuentran en el paganismo y la política. Debemos siempre recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos y somos peregrinos en esta tierra. ¡Están a formar este char de linear de tres cabezas! ¡Orden! ¡Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Tomar distancia! ¡Formen! ¡Atención! Todo esto despierta en los jóvenes y adultos un espíritu de jerarquía, superioridad competitiva, un espíritu de combate y de rivalidad hacia el prójimo, llenando imperceptiblemente el corazón de orgullo y autosuficiencia, debido a las medallas que se reciben en estos famosos clubes de conquistadores. Todo esto es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Además, estas prácticas y ejercicios afectan nuestra salud, pues al marchar se dañan las rodillas al golpear bruscamente el pie contra el piso. No por gusto, la condromalacia, enfermedad que afecta a la articulación de la rodilla, es comúnmente llamada la enfermedad de los militares. He sido uniformado en los clubes de la iglesia por años. He ocupado posiciones de directivo a nivel nacional. Conozco, pero a profundidad, el movimiento de los uniformados. Cuando entré a él, entré motivado por una injusticia
y entré para quitar la injusticia, pero resultó que me gustó tanto que después la promoví. Resulta que yo estaba en la iglesia y estaba el Club de Conquistadores reunidos, y de repente yo escuché que dieron la orden de ponerse firmes, y todos como soldados se pusieron firmes. Y de repente vi que el que dio la orden se fue de niño en niño revisando el uniforme. Y cuando encontró que uno de ellos no se había puesto el pañuelo, la pañoleta, como le quieran decir, vino y le dijo, salte. Se salió de la fila e inmediatamente le dijo, hazte 10 pechadas. Y comenzó a hacer las 10 pechadas. Pero como tenía los pies juntos, vino y le pegó en el tobillo para que abriera los pies y que continuara haciendo las pechadas. Y cuando terminó de hacer las 10 pechadas, le dijo, haz una más para mí. Y luego le dijo, métete a la fila. Y yo miré que todos allí era un ejército. Y entonces dije, esto es una injusticia, esto no puede ser. Yo me voy a meter al club para parar esto. Y hermanos, me metí al club. Llegué a ocupar puestos a nivel distrital de todos los clubes de un distrito. Pasé a ocupar puestos a nivel de zona y luego a nivel nacional. Y conforme me daban los honores, conforme se me cuadraban los niños, conforme se ponían así frente a mí, me fue gustando. Y comencé a querer yo tener mi banda llena de parches, porque el ego, yo no puedo ver que el hermano Víctor tenga su banda que parece una sábana completa llena de parches y la mía tengo unas 3. Yo tengo que ver cómo lo alcanzo. Y entonces tengo que buscar la forma también yo de adquirir conocimientos. Y entonces llego a tener mi banda tan llena de parches para buscar que cuando estamos ante la plataforma, para buscar que cuando estamos todos ahí al frente, se pueda ver toda una tanda militar ahí, dentro de ellas esté yo. Siempre creyendo que eso era de Dios. Porque cuando te forman por 30 años, cuando te meten una filosofía, cuando te llegan a decir que eso es del Señor, te lo crees. Hasta que un día me di a la tarea de ver bien el asunto de los Boy Scouts, de ver bien quién fue su fundador, y de ver bien cómo llegó a la iglesia adventista el asunto de los conquistadores. Cómo en California se metió un católico a la iglesia, dizque para trabajar por los niños y formar el club allí. Y comencé a ver todo el historial. Y aquí en este país los ojos se me fueron abriendo. Y comencé a ver muchas cosas. Digo yo, estaba haciendo cosas solamente porque las he mirado que se hacen, las he aceptado como normales, pero esto no es del Señor. Y luego comencé a ver en la historia adventista, ¿cuándo es que los clubes de conquistadores fueron inspirados por Dios? ¿Cuándo la sierva del Señor habló de ellos? No encontré nada. Simplemente comencé a mirar que los uniformes, la forma de vestirse, es inclusive parecida a los de los masones. Y entonces comencé a ver la filosofía que se les inyecta. Hermanos, si vamos para el cielo, ¿quién dice que en el cielo vamos a estar cuadrándonos así delante de otro hermano? ¿Quién dice que en el cielo nos vamos a poner en fila y nos van a dar órdenes que nos pongamos en descanso, en posición firmes? ¿Qué hay detrás de esa educación? Simplemente, hermanos, es otra infiltración en el pueblo de Dios para poner la sumisión de las personas en la autoridad humana y no en la autoridad divina. Es simplemente otra estrategia para mantener engañados a niños y jóvenes, para alimentarles el ego. Me dio no sé qué cuando una vez hicimos un evento y era un concurso de matutina. Todos los niños tenían que aprenderse 30 versículos de memoria y tenían que pasar a hacer una competencia. Se iba a dar un trofeo al primer lugar, otro al segundo lugar y otro al tercer lugar. Y fue duro cuando un niño que logró quedar en el segundo, pero por poquito espacio del primero, comenzó a llorar y llorar y llorar. Y la mamá no lo podía consolar. Y entonces, ¿por qué llora? Porque no llegó al primer lugar. ¿Desde cuándo en la Biblia se nos ha enseñado que debemos de usarla para hacer competencias? ¿Desde cuándo en la Biblia se nos ha enseñado que debemos de dar trofeos por aprendernos la Biblia? ¿Desde cuándo en la Biblia se nos ha enseñado que debemos de generar ese tipo de competencias en los niños y los jóvenes? ¿No crea eso un espíritu de superioridad? ¿No crea eso un espíritu de que unos ganan y otros pierden? ¿Ese es el espíritu de Cristo? ¿Eso es lo que Dios nos ha enseñado? Eso no es otra cosa que infiltración. Mire, si usted quiere hacer algo para los niños, póngase a tocar puertas con los niños ofreciendo estudios bíblicos. Vaya con los niños ofreciendo tratados bíblicos. Vaya tocando las puertas y dígale, Jesucristo viene pronto y yo me estoy preparando y le traigo esto para que usted se prepare también. Pero para eso nadie quiere trabajar.
¿A eso nadie le gusta entrarle? ¡Sirve! 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 ¡Atención! ¡Dos pasos a la derecha! ¡Corre! ¡Dos pasos a la izquierda! ¡Corre! ¡Dos pasos a la frente! ¡Corre! ¡Atención! ¡Atención! ¡No! ¡Atención! ¡Sentarse! ¡Atención! ¡Sirve! El objetivo de este documental es alertar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y, con la ayuda de Dios, lograr que estas prácticas paganas y militares no se sigan desarrollando en nuestra Iglesia. Dios tenga misericordia de aquellos que a sabiendas persisten en estas prácticas y le dé la victoria a su remanente fiel, que bajo toda circunstancia disciernen la voluntad de Dios para no unir lo santo con lo profano.